Le voy a poner aquí mejor. Estoy bien cansado de esa caja. Estoy bien arrollado. De verdad que yo trabajo porque todo el mundo recibe el púa. Y Carla está hasta de vacaciones y yo quiero arrollado. Tengo que acomodar todo esto. Pero, estoy cansado. Estoy ya cansado, todo es púa. Nadie lo que conseguimos empleo. Está bien, pero cálmese. Nadie quiere trabajar. Piru, cálmese. Estoy solo, estoy arrollado. Piru, cálmese. Sé que está bien ocupado, sé que está bien arrollado y sé que hay una grave crisis de paquetes alrededor de todo Puerto Rico, pero... No se consiguen empleados. No se consiguen empleados, pero yo acabo de conseguir una empleada que nos va a ayudar aquí en UPP. Por favor, Piru, conozca a... Alexa, Alexa, saluda a Piru. Saludos. La temperatura en el día de hoy está aproximadamente en 78 grados. Tío, eso, Piru. ¿Yo cómo funciona? ¿Ah? Trate usted. Dale. ¡Alena! Perdóname, no te entiendo. Tiene que pronunciar mejor, Piru. ¡Alena! Perdóname, no te entiendo. Articule mejor, Piru. ¡Acelera! Perdóname, no te entiendo. ¡Esa! Perdóname, no te entiendo. Ya he sido cantando, ven. Mira, a ver. ¡Alexa! ¿Qué haces? Estoy aprendiendo. realmente, ella dice esas cosas de vez en cuando, pero lo que leí sobre Alexa es que ella puede ser igual o mejor que 100 empleados juntos. ¿Eh? ¡Ay, qué dolor de pecho! ¿Significa que usted me va a reemplazar? No. ¿Me va a votar por la señora Alexa? Piru, yo no lo voy a sustituir a usted por Alexa. Recuerde que estamos en crisis y Alexa nos puede ayudar. Además, Alexa puede ser muy eficiente. Es más, vamos a poner la prueba. Vamos a ver qué me invento. Ah, ok. Alexa, ¿qué hora es? Son las 8:24, aproximadamente 78 grados. Usa un abrigo. Bueno, la 8:30. Sí. Bueno, está en 78 grados. Sí. ¿Usted no siente frío? No, frío. Un poco de frío. Bueno, Alexa es sumamente eficiente. Otra cosa que hace Alexa es que está conectada a internet. O sea que su inteligencia artificial es completamente ilimitada. ¿Queremos hacer una prueba? Mira a ver lo que puede hacer. A preguntarle algo que usted piense que Alexa no sabe. Vamos a ver. Alexa, dígame cuántas pecas tiene Piru. Piru, empleado de UPP, mide 5'4", tiene 38 pecas. Fíjese, Alexa, tengo que decir que me parece que se equivocó porque yo no le veo tantas pecas a Piru en esos cachetes. No, pero los otros dos cachetes sí. Oh, bueno. Si tú sumas los cachetes, con los cachetes aquí dan ese número que ella dice. Da 38, bueno, pues la conoce bien. Sí, no me gusta esa nueva empleada, Alexa. Lo siento. No le agrado a todo el mundo. Para que usted vea cómo funciona Alexa. También Alexa está conectada al sistema de UPP. Porque así Alexa, de alguna manera, nos va a hacer el trabajo más fácil. Es más, Alexa, dígame, ¿cuál es la próxima cita que tenemos en el día de hoy? A ver. Tenemos pautado al señor Corona. Recibimos una llamada que viene a recoger un paquete. Un momento, eso es llamada. ¡Eso es mío! ¡Aquí que recibe el llamado soy yo! ¡Eso no se puede copiar a Alexa, no! ¿Ok? Yo sé lo que ella está haciendo, a esa señora que está metida allá adentro. Alexa, ¿le puedes responder a Piru? Mi inteligencia artificial me permite recibir llamadas y llevarlos por un proceso automatizado para hacer su cita. Además, lo hago en varios idiomas. Español, English, François, italiano, portugués. Me faltó chino. Te doy. Ja, ja, ja. En UPP te lo mandamos primero. Extraordinaria. La voy a mandar para... No, por favor, Piru, usted coopere
con su nueva compañera de trabajo. Te tengo que decir también que Alexa está conectada a todo el sistema de UPP. ¿Y qué más hace? Bueno, Alexa, por favor, trabaje con las luces. A ver. Alexa, vamos a probar las alarmas de UPP. ¿Eh? Alexa, vamos a probar, escuche bien, Piru, los inodoros. ¿Ah? ¿Qué le parece, Piru? ¡A esa prende la luz! Yo, Piru, ¿qué no puede hacer Alexa? A ver. Alexa, pues, ella no puede buscar café. Ella no puede buscar café, café puedo buscar yo. Bueno. Alexa, ¿quiere café? El mío, sin azúcar. Ja, ja, ja. ¿Verdad? Soy un ente cibernético. No puedo tomarme nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡No se puede meter ahí! Está bien, ¿okay? está bien, Piru. Vaya y busque café. Cálmese, por el amor de Dios. ¿Está bien? A ver, a ver. Hasta pronto, vamos a ver. Piru. ¿Cómo están ustedes? Señor Corona, qué bueno verlo. La primera vez en mi vida desde que vengo a este correo, que llamo por teléfono y me atienden como un ser humano con mucho respeto y eficientemente. ¿Usted sabe por qué, señor Corona? Todo se debe a nuestra nueva empleada. Déjeme presentarle a Alexa. Alexa, por favor, saluda al señor Corona. Saludos, señor Corona. Saludos. Llegó para su cita. No tiene que hacer fila. Los trámites ya están hechos vía su perfil de UPP. Su paquete está en el cubículo 46. ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡No lo tuve ni que buscar! ¡Ese es su paquete! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! ¡Piru! ¡Venga para acá! ¡Mire! ¡Mire quién está aquí! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya! ¡Vamos a empezar a trabajar! ¡Por fin llegó el señor Corona! ¡Voy a trabajar! ¡Señor Corona! ¿Cuál es su nombre? ¿Corona se acentúa? Piru, con el permiso, Piru, ya técnicamente no tiene que hacer el trabajo porque Alexa lo hizo por usted. Su paquete está en el cubículo 46. De hecho, aquí está, déjeme buscarlo. Ah, aquí está el paquete, señor Corona, tenga por aquí. De verdad, que lo felicito, ustedes son muy, muy eficientes. Gracias, señor Corona. Y es la primera vez que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las máquinas sustituyen al hombre, porque Alexa les comió el cubículo. ¡Ah! ¡Gracias, Alexa! Vuelva pronto, señor Corona. Qué gusto servirle. Hasta el luego. El UPP se lo mandamos primero. Gracias. Gracias, señor Corona. Hasta pronto. Aquí lo vamos a recibir con Alexa, siempre. ¡Ay, se me vino el café! ¡Auch! Está caliente. Me quemo. It's hot. Estoy quemando. Estoy bruchando. Set you. ¡Auch! ¡Auch! Me quemo. ¡Piro!